Y residentes de los populosos sectores de la periferia del río Ozama, como los Guandules y la Ciénaga, se quejan por el atraso del proyecto Nuevo Domingo Savio. Los comunitarios de esta zona dicen que actualmente no reciben ofertas justas por sus casas y aún no han recibido toda la información necesaria sobre el proyecto. Otra situación que les afecta son las construcciones que se realizan en la zona. Y yo dije que no, que yo no firmaba, que cuando saliera, me saliera lo que me iba a salir, yo firmaba, pero de lo contrario no, porque si mi casa dio más, no me pueden venir con menos, entonces yo no puedo firmar. Además, lo que me están dando son 500 mil pesos, y por 500 mil pesos yo no encuentro una casa. Cuando tú me hablas a mí de que uno tiene una casa censada, tiene más de un año y pico, casi dos años censado, se le están cayendo a uno encima su vivienda, no puede reparar un baño, no puede estar tenemos un desastre de todo. Mira, esos camiones que vienen por aquí están por encima de nosotros, por encima de nuestros niños, encima de nuestros jóvenes. Mira, yo estoy atado a un batón. Echa que esa calle, y por aquí pasan unos camiones todos los días, y pila de vaina, y pila de polvo. Mire cuánto sucio, y mire cuánto vaina, los niños están enfermando, mire cuánta basura, cuánto lodo, y de todo. Hay mucha gente de para aquel lado de la orilla del río que le han desalojado y no le han entregado su cuarto, y que las autoridades tomen cartas en el asunto, porque en verdad ya están abusando con el barrio Los Guandules. El proyecto Nuevo Domingo Savio impactará la vida de miles de ciudadanos que por años han vivido en condiciones de hacinamiento en esa zona.